Bienvenidos, bienvenidos esto es la 4 y 5 Radio, el espacio de comunicación de los grupos de ayuda mutua. Y bueno, pues gracias compañeros. Hoy en nuestro segundo día de transmisiones de esta semana, hoy eh, martes 5 de, de marzo del 2019, hoy nos co corresponde, a hacer que me gane la risa, <risa> para qué hice, este, hoy nos corresponde el programa al interior. Eh, con el psicólogo José Carlos Escanilla que viene muy muy motivado. Gracias. Gracias a la, a la gente que nos mandó un presente de día de Colombia. Están bien ricos los chocolates. Gracias. Este de chiclosos de café están excelentes. Este. Me van a ayudar mucho para mi diabetes. Muchísimas gracias. <laughs> este, bien, compañeros. Bueno, pues hoy, hoy nos corresponde preguntas y respuestas. En resumen, al primero, segundo y tercer paso. Tenemos muchas, muchas preguntas. Eh, únicamente vamos a contestar las preguntas. Eh, bueno, va bien el doc, va a contestar las preguntas que sean referentes a los pasos, porque aquí estoy viendo algunas eh, que me mandaron a través del correo eh, a la banet 45 gmail.com Aún puedes eh, mandarlas, pero que sea referente. A los pasos, ¿no, Doc? Sí, de preferencia. De preferencia, ¿no? ¿no? Sí, porque luego nos avientan todo lo que es este el, el cuarto paso. Sí, sí, no, no, no queremos que escribas tu cuarto paso. Que sean más concretos. Concreto, sí, concretos, y objetivo. ¿Sí? Sí, porque Exacto. también, si sí es todo un tratado, la verdad es que difícilmente sí, lo vamos se a poder recuperar leer. Recuperar en un programa. Exactamente. Eh, gracias a la gente que nos sigue ahí a través del YouTube. Te voy a pedir si es tu voluntad, nos apoyes ahí. Desde la función de super chat, eh, con algún donativo puedes dolar de, desde 10 pesos hasta un dólar. Este, eh, únicamente requieres de tu tarjeta de crédito o débito y ahí lo puedes hacer sin ningún problema y tu, tu mensaje va a ser destacado y bueno, pues nos ayudas, nos ayudas a continuar a continuar con esta con esta labor, muchísimas gracias a toda la gente que se conecta también a través de www.alabanet4y5.com bueno, pues vamos a entrar porque va a ser un día de mucha chamba Nadege García, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos un martes más aquí después de el susto que nos llevamos hace una semana ya este, pensábamos okay. que ya lo habíamos <laughs> perdido, Doc. ¿qué onda? No, oh, lo que pasa es que <laughs> eh, Colombia, iba a ser esc escala en Colombia, de Colombia iba a salir a las ocho treinta de la mañana y venimos saliendo a las dos y media de la tarde, entonces ya no nos dio tiempo de llegar. <laughs> Ay, qué cosas así en la vida, ¿eh? Pero por eso tuvimos que suspender el programa. La verdad es que estaba todo planeado para llegar aquí al programa de al interior pero desafortunadamente eh, no y bueno yo por algo pasan las cosas mira ya claro. estamos aquí estamos tú ya estabas lista oh, yeah. y te dejé vestida y alborotada <risa> <risa> más alborotada que vestida decir, claro. <laughs> más alborotada claro. y pues ya no pudiste ya 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 no llegamos ahí para Venirnos para acá pero no pasa nada simplemente <laughs> era más fácil que pasar ayer <laughs> pero ya después les platicamos qué nos pasó en el avión a del Buen Fidel. Este, y a mí en el avión el día de ayer, pero. Bien, 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 bien. Gracias a Dios ya estamos aquí. Con muchas ganas de estar aquí en el micrófono y conectados con ustedes. En este, este programa del interior. Como todos los martes. Bueno, como casi todos los martes había estado siendo. Pero ya estamos aquí. Bendito sea Dios. Exactamente. Y la verdad, eh, pues. Antes que nada. Quiero, bueno, ahorita en el, en el, después del próximo receso, sí quiero mandar saludos a mucha gente que la verdad eh, estuvieron bien estar con nosotros en estas dos salidas, tanto a Bolivia y ocho días después a Colombia. La verdad es que son gente maravillosa, la verdad es que eh, nos trataron de maravilla y lo más importante, a mí en lo particular, me dio muchísimo gusto tener que dejar ahí una semilla de trabajo, una semilla para que la gente pues entendiera y comprendiera algunas cosas de su caso personal que necesitaban tal vez saber para poderse sí, a trabajar cada quien. Claro. Y a mí también me pusieron no a trabajar, aunque no lo crean. <risa> no, <risa> a mí me ponen a trabajar. Y por eso lo vamos a hacer después del próximo receso. Y pues tenemos eh, el tema de ahora, de primero, segundo y tercer paso el resumen es... A ver, un resumen de los primeros tres pasos que son la base del programa para poder llevar a cabo un cuarto y quinto, un sexto y séptimo, un octavo y noveno, décimo, onceavo y el doceavo que abarca todos los pasos. ¿Por qué? Porque es la base de un camino espiritual, tener de nuestra mano el reconocimiento de que tengo un problema y que... Eh, reconozco que yo pierdo gobierno ante ese problema, soy ingobernable ante ese problema y número dos, que solamente un poder superior puede hacer lo que yo con mis flacas fuerzas no pude conseguir. Entonces necesito de alguien y que además ese alguien, si yo estoy dispuesto, me va a devolver el sano juicio. O sea, la facultad de distinguir lo bueno de lo malo y lo verdadero de lo falso, dice así en un diccionario. Yo más bien diría de distinguir lo que yo quiero de mi vida. ¿eh? Integrarme a mi vida ¿eh? y a lo que está a mi alrededor. Eh, y en ese tercer paso, ponerme a trabajar mis estados emocionales, sí. poderme aprender a romper esos apegos que tengo que en un principio de alcohólicos anónimos es el alcohol, eh, los neuróticos anónimos a las emociones, en alanón, eh, el alcoholismo de nuestro ser querido, en coda el comportamiento del otro, en fin, uh -huh. dependiendo. Pero que tengo que descondicionarme para que mi apego sea hacia un poder superior y no hacia un ser humano, no hacia una sustancia. No hacia una situación en específico, como puede ser el juego o el sexo. Uh -huh. En fin. Ahora, ahora eh, algo importante que tenemos que rescatar es que con estos pasos yo puedo saber qué hacer. Yo puedo enfrentar las situaciones de la vida. Porque ahí me doy cuenta que lo que me está poniendo como me está poniendo no es la vida. Es lo que yo pienso de la vida. Es lo que yo siento hacia eso que hace en la vida, que sucede en la vida, lo que yo pienso y lo que yo siento hacia lo que hacen las personas. Y es esto que pienso y siento lo que me estorba para poder actuar eh, de manera más sana, de manera más sano, juiciosa uh -huh. en, en mi vida. Y para eso necesito estos tres pasos. Porque además, la segunda parte de estos tres pasos es ocuparme de la única persona que yo debí de haberme ocupado desde un principio, de mí, tanto física, mental y espiritualmente. Prestar atención a mí, tanto en lo que me sobra y hacerme cargo de mí, en lo que tal vez me faltaba y que no había hecho por mí. Ocuparme de mí físicamente, ocuparme de mí mentalmente, ocuparme de mí espiritualmente. Y eso no cualquiera lo hace a menos que empiece a caminar un camino espiritual, un programa espiritual y en esos tres primeros pasos que sirve para detener la enfermedad, deten tu enfermedad. A ver, has vivido como has vivido y no te ha servido como lo que has hecho, ni como piensas y ni como sientes te ha servido y tú no puedes con eso, pero hay alguien que sí puede. Tratar de ver la vida como tú la ves no te ha servido. Uh -huh. Necesitas desaprender una serie de cuestiones que te han llevado a hacer lo que haces, a querer tener control, a manipular, a hacer berrinches o inclusive a sufrir crisis de ansiedad porque has aprendido a aparentar lo que no sientes. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Has aprendido a reprimir lo que quisieras expresar. Y te has olvidado de ti, por eso sufres de ansiedad. Por eso, cuando se practican estos pasos, la ansiedad se desaparece y la depresión se desvanece. Y me conecto en, una, en un momento en mi vida donde yo me tengo que ser responsable. Porque además, también en estos pasos, específicamente en el segundo y en el tercero, aprendo un Dios responsable, no un Dios codependiente. Sino un Dios responsable que me dice: Hijo, si tú te mueves, yo me muevo. Si tú actúas, yo actúo. Pero si tú no actúas, yo tampoco actúo. Decías que Dios, tu Dios, tu, tu poder superior es del tamaño de tus acciones. Exactamente. Y, 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 y mi poder superior va a ser tan grande como tan grande sea aquello que yo me atreva a actuar. O sea, Él va a ser por mí lo que yo no puedo, lo interior. Y yo voy a hacer lo que a él no le corresponde uh -huh. a mi poder superior le corresponde lo interior lo externo me toca a mí lo mundano lo terrenal si uh -huh. a o sea, dios no se va a hacer cargo de mi cuerpo de eso me hago cargo yo pero si sí se va a hacer cargo de lo que yo no puedo que es con mi pensar y con mi sentido uh -huh. o sea él puede eh, decía por ahí um, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. O sea, a Dios lo del espíritu y a los hombres lo de los hombres. Uh -huh. O sea, a lo que es de Dios lo espiritual. Pensar y el sentir. Y lo mundano, lo terrenal, esa es mi responsabilidad. Uh -huh. Que es trabajar, que es ocuparme de mis necesidades físicas, mentales espirituales la buena voluntad eh, eso es de dios lo mío es lo que yo este, tengo que hacer por ejemplo comunicarme con mis hijos comunicarme con mi compañera y trabajar ser responsable ser constante eso es chamba mía uh -huh. encargarse de este cuerpo no es trabajo de dios es mi responsabilidad uh -huh. Yo me llevo al médico, yo me llevo a hacer ejercicio, o sea, ese es chamba mía. Pero lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, que es con lo que yo no puedo, eso se lo pongo a Dios. Uh -huh. Lo que Ay, me sobra. ¿no? Lo que me decías? sobra, uh -huh. que es lo que yo les decía, lo que te sobra, que es lo que le tengo que poner a Dios. Uh -huh. O sea, yo no puedo con esto que pienso y con esto que siento, te lo voy a poner, te lo dejo. Pero lo que sí me corresponde, que es mi cuerpo, qué es mi escuela, qué es mi trabajo, qué es ir al grupo, hacer servicio, eh, ir al médico, hacer ejercicio, dormir mis horas, alimentarme, eso es chamba mía. Uh -huh. Uh -huh. Es chamba. Romper un apego, dejar de beber es mi responsabilidad. Oh. <laughs> ese, ese es mi trabajo. Entonces, Partiendo de, de, de esa temática que es descondicionamiento del primero, segundo y tercer paso, entonces ahora sí. Vamos a ver qué preguntas tenemos. Okay. Dice um, yo hice mi cuarto y quinto paso hace diez años, pero hasta ahora no sé qué es el abandono, rechazo, injusticia. Me marcaron de niña, ahora que sigue. Pues si hiciste cuarto y quinto y ni siquiera sabes qué herida tienes y ni siquiera sabes cómo y ni siquiera sabes cómo te afectó, pues yo te sugiero que empieces desde el primero, segundo y tercero. Uh -huh. Empieza con el primero, segundo y tercero para que detengas la enfermedad, porque si no sabes lo que tienes cómo piensas curarlo. Uh -huh. Uh -huh. Una chica que necesita ayuda, terapia. Buscamos esta opción ya que su papá quiere llevarla a cuarto y quinto paso y hemos escuchado que no es muy recomendable ya que esta chica no tiene maldad, más bien es frustración. Bueno, hay infinidad de agrupaciones, están hijos adultos, está latino, se queda tenga la muchacha. Pero lo primero que tienen que eh, partir es que si ella quiere, quiere realmente ayuda. A veces quien quiere ayuda es el papá y los seres queridos uh -huh. y ella no. Entonces, por mucho que ustedes quieran, si ella no quiere, lo más seguro es que nos convertimos en metiches en llevarla donde ella no quiere. Entonces, yo sugiero que sea ella la que si la realmente que quiere, pues que ella decida, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Quieres atenderte? O sea, no lo que quiere el papá, ¿tú qué quieres? Y pues sí, les recomiendo que se vaya. Ah, hay agrupaciones como hijos adultos, donde son puros jóvenes. Uh -huh. okay. Dice: ¿Tengo que separarme de mi mujer para poder liberarle, liberarme de la codependencia? No. Es como decir: necesito acabar con todas las compañías y fábricas de alcohol para que deje la de beber. <laughs> pues uh -huh. no. O sea, entiende: el problema no es tu mujer. El problema no es tu mujer, el problema eres tú, tu manera de relacionarte con tu mujer. Si tú la alejas, lo único que vas a hacer es creer que el problema era ella y el problema no es ella, el problema lo tienes aquí y aquí. Entonces, cuando esté con ella en casa, en cualquier momento de tu vida con ella, lo que te pone como te pone no es lo que ella hace, es lo que tú piensas y sientes por lo que ella hace. Uh -huh. Entonces, con lo que tienes que trabajar no es con ella, es con lo que tú piensas, es con lo que tú sientes. Uh -huh. Y eso lo tienes que poner, se lo tienes que poner a Dios para poder hacer un cambio de actitud con ella. Por ejemplo, ella, eh, vamos a suponer que siente celos, y ella se arregla y se va a su grupo. Y entonces, en tu pensar y en tu sentir sientes celos y empiezas a pensar que ella se arregla porque va a ver a alguien. Y inmediatamente reaccionas con celos, con control, con ira, inclusive con manipulación y con chantaje, diciéndole que y a poco te vas a ir, y los niños, ¿quién los va a cuidar? ¿Y por qué tan arreglada? Etcétera, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tú lo que crees para que tú dejes de sentir esos celos es deshacerte de ella, pues no. Porque aún la dejes, vas a seguir pensando y sintiendo. Estupideces. Lo que necesitas hacer es ponerte a trabajar con eso que estás pensando y sintiendo, ponérselo a Dios y hacer un cambio de actitud y ver por qué me pongo así porque ella se arregla y se vaya a su grupo. ¿Acaso no será que tengo baja autoestima y tengo miedo a perder lo que yo supongo que es de mi propiedad? Uh -huh. Y ahí viene el sano juicio. Entonces, usted lo no que una compañera, usted lo que quiere, una propiedad. Una propiedad. Y la, la compañera no es una propiedad. Tengo que ponerme a trabajar con el, mi hijo, no con ella, conmigo. Y alejarla no te va a ayudar a nada de eso. Uh -huh. okay. Dice, hola, felicitaciones a todos por todo lo que hacen. Eh, yo fui miembro de Neuróticos Anónimos por ocho años, pero me tuve que salir porque ese lugar se convirtió en un ring de lucha. Egos, incluso, está a punto de cerrarse. Mi duda es cómo le hago para practicar los doce pasos, como explica usted, porque al estar esos ocho años, estudié los doce pasos con mi madrina, que fue un estudio largo, pero descubrí que eso fue pura teoría, ya que sigo cayendo en las mismas crisis de ansiedad. ¿Cómo le hago? Porque nada más estudiaron, no te enseñó a practicarlo. O sea, en la vida diaria, ¿cómo lo aplico? Entonces, pues, puedes cambiarte de grupo, vete a otro grupo, pero donde tú te pongas a aplicar los pasos. Donde yo en la tribuna hable lo que pienso y lo que siento y quisiera hacer y decir, para que al salirme del grupo haga un cambio de actitud con mi pareja, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, con mis vecinos, amigos y entonces empiece ahora a caminar el camino espiritual pero en práctica, no en teoría, teoría no sirve de nada. Uh -huh. Nada. Okay. Cambia de grupo. Dicen eh, buenas noches, vivo en la misma casa con mi expareja y siento morirme y matarla. Cuando ella se va y yo me quedo mirando como... <tip> cuando yo mantengo los gastos de la casa y ella solo sus deudas, tenemos tres hijos, esos pensamientos se los pongo al Poder Superior. Exacto, o sea, ¿tú qué piensas? ¿Qué hace ella? Se va de la casa, dice. Cuando sale, como que cuando sale de la casa se va y él solo se queda mirando y se siente mal. Exacto. A ver, ¿tú qué piensas de una mujer así? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿por qué piensas que una mujer no debe de salir de la casa? ¿Por qué piensas que la mujer tiene que estar en casa? Entonces podríamos decir que ella es tu poder superior, que si ella está en casa, estás bien. Hay seguridad y confianza y fe en ti. Y si ella no está en casa, te sientes desamparado, abandonado y angustiado, entonces estás dependiendo de ella. Tengo que ponerme a trabajar con eso que siento y con eso que pienso, hablarlo y soltarla. Y yo ponerme a aprender a cuidar de mí, a aprender a no depender de una mujer, a aprender a saber qué hacer conmigo, no con ella, conmigo, conmigo. Si a la larga es una mujer que no es lo que yo busco para vivir el resto de mi vida y viceversa, pues ya tomaré una decisión. Pero la decisión tómela no por lo que estás sintiendo y pensando ahorita. Cuando no hay problemas, cuando no hay discusiones, es el mejor momento para separarse. No cuando hay problemas, uh -huh. no cuando hay discusiones. Porque ahí quien habla es su ego lastimado y herido. Y para eso... Por eso hay que sacar lo que pienso y siento, ponérselo a Dios para que no tome decisiones impulsivas. Okay. Dice, mm, tengo muchos problemas con un hijastro que tiene 22 años y no quiere trabajar ni estudiar. Estoy a punto de separarme porque mi esposa facilita que él sea así. Yo tengo un niño con ella y siento que no puedo dejarla aunque deseo dar el paso de costado. Estoy muy confundido ahora. No, no estás confundido. Lo que pasa es que esto te está orillando a que tomes una decisión a futuro. Entonces, yo te pregunto, ¿por qué te enojas porque ella se proteja a su osito de peluche de 22 años? O sea, ¿por qué sufres tanto? ¿Acaso no será que tienes envidia? ¿Acaso no será que... Ese apapacho, ese cuidado, esas atenciones no que quiere. tiene hacia su bebé de 22 años, tú las quisieras para ti y por eso te lastima, déjala. Ella cree que esa es su manera de amar a su hijo. Cuando tú y yo sabemos que eso es destrucción, déjalos que se maten solos. Él creyendo que eso es amor de su mamá y ella creyendo que esa es una manera de amarlo. Usted déjalos que se destruyan. Pero tú conviértete en lo que eres de tu hija, que tienes en común con ella. Pero, ¿cómo trata ella a su bebé? Tú no te metas, mejor analiza por qué te sientes desplazado, por qué te sientes eh, rechazado. Hay algo dentro de ti que te está llevando a generar una cierta envidia con este joven. Pero bueno, trabaja contigo. No con tu hijastro, no con tu pareja, es contigo que tienes es contigo con quien tienes que trabajar. Dice: Yo soy muy ansiosa, me enojo desde que entré a un grupo. Aprendí y entendí que era yo quien estaba mal y aunque sé y soy consciente de mis pensamientos de que son equivocados, aún no logro controlar. Siempre caigo en mis pensamientos erróneos y constantemente me siento en crisis. Claro, porque quieres controlar y usted no puede controlar nada. O sea, eh, eh, o sea, no te escuchaste. Pero si lees tu pregunta, dices quiero controlar y ahí está el problema. Si fueras alcohólica quisieras controlar tu manera de beber. Si fueras codependiente quieres controlar a la Una otra persona. persona. Si fueras adicta al juego quieres jugar. Y querer tener control durante el juego. Si fueras neurótica, quisieres controlar tus emociones. Usted no puede controlar nada. Por eso en el primer paso se le dijo, ante usted es impotente, admita que usted es impotente, usted no puede con eso. Usted no puede controlar nada de eso. Usted tiene que derrotarse ante ello. Y ponérselo a Dios y decirle, Señor, esto que pienso y esto que siento yo no puedo con ello, te lo pongo. Ahí te va, mira, pienso esto, siento esto, siento esto, pienso aquello y además pienso esto y siento esto otro y siento aquello y quisiera decir esto y quisiera hacer lo otro, bla, 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 hasta que te vacíes. Y cuando te vacíes, te juro que ya no te va a dar ansiedad. Te da ansiedad porque quieres controlarlo y te has vuelto una olla express hermética, pero con mucha presión adentro. Uh -huh. Dice: ¿Cómo obtengo la fe en Dios cuando ni siquiera me acuerdo que Él existe? ¿Cómo la obtienes? Cuando tengas la necesidad. Cuando tengas la necesidad, un día hablarás con Él, le pondrás lo que piensas y sientas y harás lo que tienes que hacer y ese día descubrirás que los resultados. No son como tú pensabas. Son mejores. Y entonces por primera vez vas a decir lo que yo un día dije. Ahora entiendo qué significa decir gracias a Dios. Pero mientras... No. Es la fe que obra, pero es a través de acción. No es a través de razonarlo. Es de accionarlo. Pero un día tendrás la necesidad de hacerlo y tendrás que arrodillarte. Mm, no me refiero mm, eh, tan literal. Cuando digo arrodillarte me refiero yo a Derrotarte. admitir, decir, no puedo, ayúdame, tengo miedo, ayúdame, siento angustia, ayúdame, no puedo con esta ira, no puedo con esta preocupación. Y entonces se la platico y ese día... Se desvanece la ansiedad. Ok, dice, alguien me dijo que nunca voy a tener una estabilidad emocional si no controlo mi mente, porque dejo que vague. No, eh, ni la persona que te lo dijo puede controlar su mente, ¿eh? ni siquiera eh, nadie puede controlar su mente. Como es el lugar donde más caos hay, que es nuestra mente, entonces lo que necesitamos hacer es vaciar la mente. ¿Y cómo se vacía? Ya una vez hicimos un programa con el tema catarsis, vómito mental. O sea, necesitamos vaciar la mente para que la mente esté tranquila. Vaciarla, pero no puedes controlarla, solo vaciarla. Y cuando tú la vacías, entonces la mente esté en calma pero nunca podrás controlarla. Nadie puede. Y para muestra basta un botón. Yo les pongo a veces un ejercicio donde les digo, en estos momentos quiero lo, que todos los radio no, escuchas no estén pensando en una pelota roja. ¿Qué están pensando? La pelota roja. La no. pelota roja. Alguien me dice, pero yo la pensé verde, pero es pelota. <risa> <risa> Ok, ahora quiero que me escuches. Quiero que pienses en un árbol verde y frondoso. Y cuando piensas en el árbol verde y frondoso, en esos momentos ya no estás pensando en la planta roja. Entonces, lo que hay que hacer es sustituir. En vez de decir no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, no quiero pensar esto, es lo reconozco. Si lo pienso, Señor, te lo pongo. Ahí te va. Y deja de estar queriendo pelear, porque con la mente nunca puedes tú. Pero quien sí puede. Y todo lo puede, es tu ser supremo. ¿Cómo se vacía la mente? Ya lo dije ahorita. Súbete <laughs> a la tribuna y dinos la verdad. Deja de estar barnizando la tribuna, deja de estar cuando hablas en tu grupo, barnizando lo que sientes, lo que te, tu diario vivir. No, dinos la verdad, te dio miedo, dinos la verdad, sientes celos, dinos la verdad, estás enojada. Tienes ganas de insultar, de agredir. Dino la verdad. A veces sientes que, que te estorban tus hijos. Platícanoslo. La verdad es que a veces quisieras comerte al vecino, a tu compañero de trabajo. A veces quisiera, Exactamente. Por ejemplo, aquí reconocen que a veces dan ganas de salir del closet. Claro. Y sí hicieron la cara así como de híjole. Y yo exactamente claro, puedes abrazarlo todo tuyo Papá Pacha. puedes salir de closet las puertas son de cristal, no hay ningún problema o sea si tú te la pasas aparentando en tu grupo lo que no eres pues obvio que estás llena llena, llena, llena y tarde o temprano vas a explotar, pero si tú te estás vaciando, que es la práctica del tercer paso, agarrando el primero y el segundo también como base entonces tu mente está tranquila, ¿cómo se vacía? Hablando, hablando. Hay un tema que dice sobre el poder de la palabra y hablo de uno de los poderes de la palabra. Así se consigue el vacío, hablando. Dice, pero con honestidad, hablar lo que realmente me lastima y me duele. Decir: ¿Cómo puedo subir mi autoestima? Siento miedo a encarar la vida y siento que los demás me lastiman. Bueno, las sensaciones no son hechos, no porque lo sientas significa que así es. Esa es una idea que tú tienes. Todo eso háblalo en tu grupo. Diles que sientes miedo, diles que le te temes a la gente, diles que te sientes menos y di que te sientes que todo el mundo te agrede, si nunca lo hablamos, no lo expresamos. Pero pues si nada más no la pasamos en el grupo hablando de nuestros grandes logros y de lo que hemos conseguido, y nada más nos estamos barnizando la, la tribuna y, y, y aparentando lo que no es, pues cómo se van a vaciar. Háblalo y empieza por quererte, como sacando aquello que te estorba, que piensas y sientes, y ocuparte de ti físicamente y espiritualmente. Haz una cosa diaria por ti, que es algo que yo les dejo a veces a la gente de tarea. Haz una cosa diaria por ti. Una diaria por ti. Cuando yo llegué a AA, escuché decir que por la gracia de Dios dejaron de tomar. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿O qué o que entiendes por gracia de Dios dentro de, de AA? Gracia viene de gracia, de luz, ágape, eh, la alegría. Por la alegría de Dios. ¿Y Dios dónde está al final? Dentro de ti. Cuando dejas de pelear, porque si estoy, lo tomo, no lo tomo, bebo, no bebo, no, no, no voy a beber. Bueno, si, no, señor, si, o sea, no estás convencido, mejor vete a beber. Lo dejo, no Pero, lo dejo. Lo dejo, no lo dejo. La corto, no la corto. Pero cuando hay gracia, gracia, luz, esplendidez, brillo, entonces no peleo, no peleo. Solo por hoy no bebo y no sufro por no beber. No sufro por no buscar a la ex. Ouch. Claro, como venías ahorita bien contenta. Tribuneando todo acá. Entonces, efectivamente, cuando dicen la gracia, gracia es de luz, o sea, creación de Dios, luz, así, dar a luz, gracia, viene de, de gracias, gracia, luz, brillo, esplendidez. Cuando dicen dar a luz, o sea, es creación de Dios, ¿por qué? Porque yo le puse lo que me estorbaba. Y entonces hice, a través de los compañeros, a través del padrino, a través de la madrina de guía espiritual y de la lectura, etcétera, etcétera. Hice lo que me sugirieron que hiciera. Y entonces encontré un camino diferente. Gracias a Dios. O la gracia de Dios. O sea, fue una creación donde hoy di entrada a un ser supremo. Porque mis flacas fuerzas no pueden. Pero cuando doy entrada a un ser supremo, por la gracia de Dios, vivo diferente. Y no con mis flacas fuerzas. Dice, mi esposo se le queda viendo mucho a otras mujeres. Es normal. Llevamos 25 años peleando por lo mismo. ¿Cómo se podría aplicar el, el, los primeros tres pasos? Tú estás tu... como me dijo una señora. Ya le hablé por la buena y no entiende. Ya le hablé por la mala y no entiende. Y entonces yo le decía, ¿y por qué no le haces al revés? Y si, cómo es al revés? Si por la mala no entiende y por la buena no entiende, pues entiende tú que él no va a entender. Entiende tú. 25 años vienen las mujeres y cuando ve a hombres, ese día hasta se te va a caer el, el la sobriedad. Mira mujer, el problema no es que mire mujeres, yo te pregunto, ¿y tú qué sientes porque él mire mujeres? ¿Tú qué sientes? O sea, tú piensas que es porque él mira mujeres, no, tu problema es lo que tú piensas por el acto de que él ve mujeres. ¿Tú qué piensas? ¿Te sientes menos? ¿Te sientes amenazada? Te sientes comparada, te sientes devaluada por quien mire mujeres. Ese es con lo que tienes que trabajar, no con su comportamiento, sino con tu baja autoestima. Y contenta deberías de estar, de que mirando lo que mira, tú eres la ganona. Porque al final está contigo. Uh -huh. Dice buena tarde a todos en cabina. Yo ya no reacciono como antes con agresiones verbales y físicas. Peso pero eso me ha traído enfermedad física, como dolor de estómago, colitis, ansiedad. Ahora, ¿qué puedo hacer para seguir adelante? Aparte, mi pareja se ha vuelto muy celoso y sé que no puedo hacer nada por él, pero ya no sé qué hacer conmigo tampoco. No sé qué hacer con él, pero tampoco sé qué hacer conmigo. Ya no reacciono como antes, pero mi cuerpo ahora está explotando. <laughs> pues porque te lo guardas. El tercer paso dice: Poner, habla, vomita, dile a Dios lo que estás sintiendo. Señor, estoy harta de mi marido que me cela. Tengo miedo a que él empiece a pensar de mí y tengo miedo a que me deje. Tengo miedo, siento enojo de que me quiera controlar, siento rabia, tengo ganas de mandarlo muchos kilómetros a lo lejos. <laughs> vomítalo porque si no lo vomitas nada más lo reprimes y aparentas porque es lo que hacen muchos padrinos para aparentar que son padrinos después se andan enfermando de todo la colitis gastritis úlcera diabetes sí. ah. ¡híjole! estamos hablando de Híjole. otros enfermos Javier por favor <laughs> Y les da este infinidad de enfermedades pero porque todos se lo guardan todos se lo guardan uh -huh. okay. entonces no vomítalo y después de que saques todo el enojo todo lo que traes siéntate con tu compañero y dile mira si tú sientes celos no es por lo que yo haga o deje de hacer si tú sientes celos es por lo que tú piensas de lo que yo hago y ese, ese ya no es problema mío, ese es problema tuyo. <laughs> yo no puedo cambiar lo que tú piensas de mí, ni lo que tú sientes hacia mis actos. Entonces, tú tienes que hacer con ello. Tú tienes que trabajar con ello. Yo no puedo hacer nada, porque aún haga lo que tú quieres que yo haga para que se calmen tus celos, tus celos van a seguir. Uno. A veces la Ay, nadez, ay Me <risa> <risa> Buenas noches, doctores Camilla. Cuando una psiquiatra nos diagnostica psicópata social, ¿el programa de los 12 pasos puede cambiar este diagnóstico? Pues nada más les digo que no saben relacionarse y que siempre están peleando. Es lo que les dijo. Un psicópata social son aquellos que siempre están buscando. Someter uno al otro, tener el poder uno sobre el otro y controlar uno al otro. Esos son psicópatas sociales. Y eso hay muchos en los grupos. Dice. Sí, sí. Es que a veces los términos se espantan. Sí, suena fuertes psicópata. Que, ay psicópata social. Ay, ya, ya te imaginas. Matóla, violóla y tiróla a la basura. O sea. No, tranquila. Psicópata social es que eres una persona incapaz de relacionarte con la gente. O, o como dice la literatura de doble o quiere estar por encima de la montaña o por debajo de la montaña. Es lo mismo. Dice, toqué fondo en cuanto a mi mala organización del dinero provocada por mi compulsión por comprar cosas que no necesito. Admito mi derrota ante esta cuestión. Estoy poniéndome en acción para poder cambiar mi realidad, trabajando más para pagar todo ese dinero que se debe. ¿Cómo le puedo poner a Dios esta sensación? ¿Y ahora qué va a pasar? No, 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 no. a ver. Tienes que analizar otra vez, primero, segundo paso, a ver. ¿Qué fue lo que me llevaba a comprar? Antes de comprar, ¿tú qué sentías? Antes de gastar ese dinero que no tenías, el acto de comprar me daba una sensación de placer y de seguridad. Pero antes de comprar, qué sentías, qué pensabas. Eso que pensabas y sentías antes de comprar es lo que le tienes que poner a Dios. ¿Para qué? Para que tu respuesta no sea ir a comprar, es ir a ponérselo a Dios. Y cada que sienta esto, ya no compro. Voy, se lo pongo a Dios antes de que de que de que vaya a comprar, esto que siento y pienso, se lo pongo a Dios. ¿Para qué? Para que detengas tu compulsión. Porque si ahorita no compras es por miedo a lo que debes. Y si es por miedo a lo que debes, vas a explotar tarde o temprano y otra vez te vas a ir a gastar dinero que no tienes. Sí, porque ahí sigue la ansiedad, ¿no? Que genera. Claro. Y se trata de que saques. Lo que piensas y sientes y que te llevaba a comprar. Uh -huh. Es como el alcohólico. Para que el alcohólico no beba, tiene que sacar todo lo que pensaba y sentía antes de irse a beber. Al sacarlo, ahora sí, ya no se iba a beber. Porque ya lo hablaba. Ya lo sacaba, ya se lo ponía a Dios todo lo que pensaba y todo lo que sentía. ¿Para qué? Para no irme a beber. Uh -huh. Y lo mismo tú. Todo lo que pensabas y sentías antes de ir a comprar lo tienes que sacar. ¿Para qué? Para que no te vayas a comprar. Porque si no lo hablas, después vas a ir a comprar y con más fuerza y con todo. Mi hija de 23 años perdió un semestre en la universidad y me dijo hasta el último momento, le dije que ya no iba a apoyar más y ella está muy molesta conmigo. Mm, la voy a apoyar más económicamente y que tiene que costear ese último semestre de estudio con el trabajo que tiene ella. Y no le dije que tenía que trabajar. Está muy molesta. ¿Cómo se podría aplicar aquí? los primeros tres ¿Cómo, pasos. ¿cómo, cómo, cómo? O sea, no entendí. ¿Lo va a pagar o no lo va a pagar la hija? Dice que no lo quiere pagar él, pero no le dijo tampoco que no se lo ponga a trabajar. No quiere pagar quién? El papá. El papá dijo que no quería pagar, ya uh -huh. no se iba a pagar. Uh -huh. Bueno, ¿quién habla él o la ella, hija? Ella. No él. Él está diciendo que su hija perdió el, el semestre y que ya no le quiere pagar la carrera, uh -huh. pero no le no le quiere decir que ella trabaje. ¿Por qué? Dice, nada, no, dice no le dije que tenía que trabajar entonces cómo lo va a pagar pues, creo que no está bien a ver si tú quieres que tu hija se haga responsable es obvio que tiene que trabajar obvio que ella tiene que trabajar para poder pagarse ese semestre entonces yo no yo no digo que sea Creo que me parece una actitud sana de tu parte decirle: bueno, te di la oportunidad, reprobaste. Eso quiere decir que no quieres. ¿Qué tengo que hacer? Ahora tú lo vas a pagar. Vas a trabajar y vas a estudiar y vas a estudiar y tú vas a pagar tus estudios. Y lo que tú sientas y pienses por ver a tu hija que trabaje y estudie, eso póngaselo a Dios. Pero manténgase en la postura y en lo que dijo. Porque por eso los hijos luego no nos creen. Porque no somos hombres y mujeres de palabra. Lo que decías, el poder del no. No, no hay límites. Pues no. Si no les ponen límites, eso se vuelven unos parásitos vagos, delincuentes, en fin. Dice: ¿Por qué es tan difícil el tercer paso? Porque tienes que tirar tu ego. Porque tienes que trabajar contigo. Y cuando toda la vida me la pasé. Y trabajando con los de afuera. Y cuando hoy sé que mi problema está aquí adentro y tengo que trabajar conmigo, no con los de afuera. Uh -huh. Es por eso difícil. Mi esposo siempre hace lo que quiere, trabaja donde quiere y tiene de amistades a quien quiere, aunque yo no esté de acuerdo por situaciones no gratas con esas mujeres. Y yo siempre me quedo frustrada. Claro. Uh -huh. Sigue frustrada entonces que lo que tienes que hacer es si él tiene un círculo social y tiene una vida social tú por qué no sal ten amigas sal déjalo si él quiere andar de alegre político carnavalero como les digo yo <laughs> te voy a decir algo no te está afectando a ti él se está afectando porque cuando tú salgas con tus amigas y amigos de manera honesta e íntegra y convivas con ellos, aquel se va a poner loco porque va a tener miedo a que hagas tú lo que él anduvo haciendo. Lo que sí ahorita veo que tienes mucha envidia porque él sale y tú no sales, porque él tiene una vida social y tú no tienes una vida social. Cuando ustedes se casaron no tenían por qué renunciar a sus mundos. Cada quien tiene su mundo. Tom, retoma el tuyo. Dice... Buenas noches, saludos desde Argentina, doctor. Mi pareja tiene un hijo de cuatro años que cuando él está conmigo su comportamiento es excelente, pero cuando llega la mamá, el chico todo se le pide llorando y sollozando. Y ella le duele mucho, la escucho llorar. Yo sé la respuesta, pero necesito que usted se lo diga. Gracias por tanto y nos vemos en junio. A ver, 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 O sea, el hijo, el papá tiene. La mamá tiene un hijo y el papá. Cuando está con el hijo, se porta bien el niño, pero o cuando sea, está ella, no. ellos dos tienen un hijo. No, es de ella. Es de ella, nada no más. Uh -huh. uh -huh. Pero él la adoptó, lo adoptó. El, él lo hizo también su hijo. Exactamente. Ok. Y dice que con él se porta bien, pero con ella no. Con ella no. Pero él con... dice que ya sabe la respuesta, que necesita que usted se lo diga. Ah, o sea, ¿quieres que le diga a la mamá de este niño que el niño llora, exige, se tira y se hace boludo, como dicen en Argentina. Eh, sí, es porque la señora no tiene la palabra, un poder suficiente de ponerle límites al niño. El niño con quien hace berrinches, eh, chantajea, manipula, es con el papá que no sabe poner límites o no sostiene su palabra. Si con el papá no es así, es porque el papá lo que dice lo cumple. Por esa razón. Y nos vemos ahora que vaya yo a Argentina. que digo? ¿Cuándo? ¿En ¿Qué mes? ¿Junito? Junio. Sí, en junio vamos a estar allí en Argentina. Ya no estamos viendo. Uh -huh. ok Dice doctor, en mi grupo dicen que la tribuna es para los nuevos y que los que ya tienen tiempo no pueden subir. Que por eso tenemos a Dios <coughs> y a nuestro padrino. Mira, ¿yo qué te puedo decir? Cada grupo es autónomo. Si todos decidieron por autonomía esa jalada, pues que se la sigan jalando. Si es autónomo, yo no me puedo meter. Si no te gusta eso en tu grupo, pues cámbiate de grupo, donde la autonomía es de diferente. Cuarta tradición. ¿Qué quieres? Pues sí. Se me hace una verdadera estupidez, pero bueno. Cuando la catarsis de algunos eventos se hace repetitivos por años, ¿no se convierte en una actividad perversa si uno mismo…? Y ya no es catarsis, ya no es catarsis, es una zona de confort que he agarrado para justificar mi presente, porque cuando realmente es catarsis, inclusive pierdes el tiempo y el espacio, pero cuando ya lo que hables es lo mismo, lo mismo, lo mismo, quiere decir que, que ya lo agarraste de zona de confort y que no estás trascendiendo nada, uh -huh. Mi pareja se fue con otro hace cinco meses. Me dejó con mi hija de ocho años. No le fue bien y ahora regresó a la casa muy mal porque la maltrataba el vato. Me pidió chance un par de semanas, pero yo me siento mal por dejarla entrar otra vez. Una sugerencia. ¿Para qué la dejes entrar? ¿Para qué? Mira, yo platicaba con alguien, no digo nombres, que me decía que cuatro veces su mujer se había ido. Y yo como siempre les digo, mira, el problema no es que se vaya cuatro veces, el problema es por qué la recibes tres. Si no la recibieras tres, no se hubiera ido cuatro. ¿Por qué la recibes? ¿Por qué, a ver, dime? Piensa, analiza. ¿Qué pensamiento y qué sentimiento te está moviendo a recibirla? ¿Qué no entiendes? Que no la estás ayudando a que crezca ella. Y ni tú. Tú te estás autoengañando. Piénsalo. Dice... Buenas noches a todos. Tengo seis años separada del papá de mis hijos. Vivimos en la misma colonia, pero él es tóxico y muy conflictivo. Conflictivo, mitómano y no sé cómo lidiar con él. Tengo tres hijos con él, pero, aún que, pero aunque me alejé, siempre inventa cosas dañando mi integridad. Como mamá, he caído en ansiedad. ¿Cómo puedo trabajar esta situación? ¿Te das cuenta que estás hablándome de él y no de ti? Vuelvo a lo mismo. Tengo que trabajar con lo que yo siento, con lo que yo pienso, con lo que yo siento y con lo que yo pienso. Y lo que yo quisiera hacer y decirle, lo tengo que hablar, tengo que ponérselo a Dios, decirle Dios, ¿sabes qué pienso de este hombre que es esto, 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 esto? Siento rabia, siento coraje, siento frustración, quisiera decirle así, 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 así. Y quisiera hacer esto. y cuando tú lo hagas te vas a sentir tan tranquila que te va a dar tiempo de ocuparte de ti y no de él. Porque qué tanto andas observando y al tanto de lo que él haga, diga, piense sienta. Pues si por eso te separaste, ya te separaste físicamente, ya te separaste legalmente, ahora despréndete emocionalmente, porque te separaste, pero te sigues acostando con él emocionalmente hablando. Hijo. ¿Qué me dice de la ansiedad social? La ansiedad social. Todos socialmente tenemos un cierto nivel de ansiedad por las responsabilidades que tenemos. Pero la ansiedad social es como ser parte del colectivo y soy individual. Soy individual. Lo que tú crees, lo creas. Y si tú crees una idea colectiva, se te genera. Pero cuando te sales de ese paradigma colectivo, entonces tienes una individualidad, y esa individualidad es lo que te llevó a lo que te lleva un programa de 12 pasos. Uh -huh. Muy buenas noches. Se dice que el origen de nuestra enfermedad emocional es un gran egoísmo y un gran vacío espiritual. ¿Cómo debo trabajar o qué debo hacer para llenar ese vacío espiritual? Primero, segundo y tercer paso. Eso te pasa por no venir a los programas anteriores. <laughs> Pues es que hacen preguntas, pues ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de primero, segundo y tercero. ¿De qué me estás preguntando? Pues, ¿cómo lo hago? Pues primero, segundo y tercero, que es la base del programa. He dejado de beber hace ocho años, pero no he dejado de consumir pastillas. He hecho. Cuarto paso muchas veces y aún así no logro dejarlas. ¿Es por falta de práctica de los primeros tres pasos o qué puedo hacer? Pues sí, por falta de los tres primeros pasos, porque no has detenido la enfermedad. Nada más has hecho circo de tu cuarto y quinto paso, pero los tres primeros pasos, ¿cuándo? Nada más eres un borracho seco. Que nada más cambió de amo, pero sigue siendo perro. Nada más cambiaste de alcohol a pastillas. Lo mismo, mejor vuelve a beber alcohólico pasaste adicto. He ido saltando de madrina en madrina. La primera por falta de tiempo de parte de ella. Se fue alejando la relación. La segunda se la pasaba comparándome con otros ahijados que ella tenía para caer en cuenta que yo era no ocupada. Que yo, he, que para ella no ocupaba el programa. Y pues ahora estoy con una tercera madrina. Puede mirar que este ha sido un proceso para empezar a trabajar el programa desde mi interior. He repetido los tres primeros pasos y confío que con esta madrina sí pasaré más allá del tercero. Que Dios te bendiga. Y primero Dios, así va a ser. Pero sí, este, lean el pollito de apadrinamiento. Puedes cambiar de madrina las veces que quieras. O sea, la madrina no te puede decir que, que no. Además es madrina, no es tu mamá es que yo no era el hijo, el, el, el ahijado consentido de mi madrina, pues si es tu madrina de programa, no es tu mamá muchos fíjense que hasta se ponen celosos de que el padrino, de que la madrina y se les olvida, espérate ella te va a enseñar a caminar un camino espiritual no es tu mamá en este mercado de lágrimas no <laughs> alguna otra Entonces, aún el individuo esté sufriendo por algo en su vida personal, mientras no esté dispuesto a hacer un cambio de actitud, ¿no puede ponerse su voluntad en un poder superior? Al revés, porque no pone su vida y su voluntad al cuidado de un poder superior, por eso está sufriendo ese ser humano. Porque cree poder con lo que ningún mortal podemos poder. Y con lo que le corresponde a él, se lo quiere dejar a Dios. Miren, les voy a poner un ejemplo. Porque ahorita ya nos vamos al corte. Mire, los humanos hacemos las cosas al revés. Lo que le corresponde a Dios lo queremos hacer nosotros. Como qué? Yo puedo con lo que pienso y yo puedo con lo que siento. Y lo reprimo y lo aparento. Y lo que me corresponde a mí, se lo quiero dejar a Dios. Señor, ahí te dejo a mis hijos. Te los entrego. Ah. Vieja jija irresponsable, huevona, inútil, nalgas prontas, salta para atrás. Esa es su responsabilidad, sus hijos, no se los deje a Dios, esa es su chamba. Hable con ellos, edúquelos comuníquese, abrácelos. No, ahí se los dejo a Dios. Clásica sugerencia de madrina jodida, de padrino jodido. Ahí te lo entrego. No, esa es su chamba. A Dios le tiene que poner lo que piensa y lo que siente. Pero a sus hijos, esa es su chamba. A Dios póngale su voluntad, su pensar y su sentir. Señor, y si voy a perder el trabajo, ahí te lo dejo. A Dios no le dejes el trabajo, el trabajo es tuyo. Señor, ahí te dejo mi salud. Tú decides, no, no se haga. Cuide su cuerpo, cuide su trabajo, cuida a su esposa. No se la, no se la, no la deje al cuidado de Dios, porque Dios se la puede comer. Otro poder superior. Otro, ¿Otro poder, poder superior, superior. exactamente. No, usted lo único que le tiene que poner a, a Dios es la parte espiritual, lo interno, porque eso nosotros no podemos. Es el pensar y el sentir. Acaba de poner ahorita. Bueno, pero ya están grandes: 28 y 29 años. ¡Ay, las criaturas! Bebés, de... <laughs> ¡Ay, los bebés! Pues con mayor razón. Eso, pónselos a Dios digo, esos son <laughs> tuyos a Dios nada más es lo que piensas y sientes lo que es de los hombres es de los hombres nuestro trabajo y lo que es de Dios, que es lo espiritual, eso es el, tenemos que poner a Dios pensar y sentir es lo espiritual todo lo mundano, tu carro señor, ahí te dejo mi carro, cuídalo ese es un estupideces. Por eso Dios te dio un cerebro para que tú cuides tu carro. Y ahí te lo pongo a Dios, mi chamba. Ah, mira nada más. Párese temprano, sea responsable, sea productivo, conviértase en útil y cuide su trabajo. Ese no es trabajo de Dios. Y lo que le estorbe para poder ser responsable, útil y productivo en su trabajo, eso sí póngaselo a Dios. Sí, porque si algo falla, entonces la culpa fue de Dios. ¿Ves, señor? ¿Ves cómo me has abandonado? Sí, pues si te digo. ¿Y qué creen? Muchos padrinos apadrinan con esa estupidez de pónselo a Dios. A tus hijos, pónselos a Dios. Tu trabajo, déjaselo a Dios. Y a tu mamá, déjasela a Dios. Esa es tu chamba. Lo mundano y lo terrenal es tu chamba. El pensar y el sentir. Ese es chamba de Dios. Ahí se los dejo. Perfecto. Vámonos un corte. Déjame, déjame leer esta pregunta. A ver, echa, echa, echa. Dice, maestro Batman, habla Robin. Hijo de tu. <laughs> eh, ah, sí, sí, sí. Uy, me, llamaron, me llamaron las parceras de Bogotá, mujeres que aman demasiado. ¿Quieren que me vaya a vivir para allá? ¿Cómo le digo a mi vieja? <laughs> me prometieron arepas con ajiaco. <laughs> Déjame decirte que pues ya ves cómo nos llevamos. Eh. Entonces llegó un momento en que le preguntaron a, a alguien le preguntaron, oye, si ¿sí son pareja Fidel y el doctor. Sí, parece. Uh, uh, y que volteé y que le digo, ¿ya ves Batman? en diciendo de nosotros? El dúo dinámico. Ay, mi querido Fidel. Vámonos un corte compañeros. No vas a escuchar música, no te desconectes. eh, eh, se me olvidó mi, mi computadora en Puebla. ¿La computadora de aquí? La computadora de aquí, este, de aquí de la BANET. Y ya me la mandaron, pero este, no llegó tiempo para el programa de hoy. Entonces no vas a escuchar este música ahorita en el corte, se va a quedar mudo. Pero no te desconectes, ahorita regresamos. También a los compañeros que nos eh, trataron de escuchar a través de la página, obviamente no se puede porque. Eso lo controlo desde mi computadora, pero no te preocupes, ojalá hayas caído aquí en YouTube o en Facebook. Estamos eh, transmitiendo perfectamente bien. Habemos casi 800 gentes conectadas. Ah, Muchas gracias. Sí, mucha Regresamos. gente de Sudamérica me preguntaba. Nos vemos. regresamos compañeros regresamos esto es Alabanet 4 y 5 radio Olida chiflado que el sea espacio de comunicación de los grupos de ayuda muchas gracias por, por esperarnos eh, vamos a leer algunas preguntas que mandaron aquí a través del correo de eh, Alabanet 4 y 5 radio arroba gmail.com está esperanza cepeda quintana dice hola a todos mi nombre es maría el segundo paso dice un poder superior podría devolvernos el sano juicio hice un inventario de todo lo que hice para mi hijo Hice un inventario de todo lo que hice para que mi hijo dejara de beber. Y me faltó papel y tinta para escribir tanta pendejada, <laughs> eh, eh, pendejada tras pendejada de mis locos juicios. Sí. O sea, todo lo que hicimos para querer cambiar al otro. Ahora, si lo vemos de manera mística, querer cambiar a otro para conseguir lo que yo quiero se llama magia negra. Sí, y ese es el error de muchos, ¿no? Sí, querer cambiar a otro okay. se llama magia negra. Pero querer transfo pero transformarme yo para crear la realidad que yo quiero, donde yo gano, el otro gano y nadie pierde, se llama magia blanca. Uh -huh. Ok. Ahí está la, ahí está la diferencia. Uh -huh. eh, Patricia Cortés dice, maestro, se siempre dice que en sus compartimientos... Que hoy no vamos a dormir, llevo un tiempo escuchándolo. No me pierdo su programa. Qué bueno. A ver, más. entonces sí vas a dormir. No me pierdo sus programas y nunca había tenido insomnio hasta ahora. Ya <laughs> tengo insomnio. ¿A qué se debe? De antemano, muchas gracias. Yo mira, también, me, también me paso. Mira, lo que pasa es que cuando sufro de insomnio. Es que, <laughs> mira, con <cuando, risa> lo que pasa es que saber mucho y no aplicarlo nos da insomnio. Entonces empieza a pelear, eh, empieza a pelear con tu ego, empieza a darte argumentos tu ego, de repente tú lo convences, después te, te convence, pero en realidad ese es el motivo, la verdad es que tenemos que aplicar lo que sabemos, si lo que sabes no lo aplicas, no se convierte en sabiduría y pierdes tu paz interior. Uh -huh. Ok, por aquí Dante, Dante pregunta eh, Dice usted eh, Que los pasos se practican Si yo tengo que practicar el tercero Hasta que me salga, lo mismo debe hacer, Debo hacer con el cuarto paso Repetir el estudio hasta que salga No, pregunta Aún no realizo el cuarto paso y siento presión Por lo, por Ya los Demás lo hicieron Y siento presión porque ya los demás lo hicieron no, tú tienes que ir a tu ritmo. Sí, no Los tres veo. primeros pasos es práctica. ¿Para qué? Para que te salga. Para que todo lo que no puedes tú con ello, se lo pongas a Dios. Y puedas hacer un cambio de actitud ante aquello en lo que tú eres ingobernable. El cuarto paso, yo lo apliqué de manera tradicional. El cuarto paso es poderte contestar una serie de preguntas de tu vida social, de tu vida material, de tu vida sexual y de tu vida emocional y después confesársela a un ser humano y él te va a decir por qué piensas como piensas, por qué sientes como sientes, por qué actúas como actúas, qué defectos te aparecieron, cómo fue que aparecieron y te va a liberar de la culpa. No te va a meter más culpa, te va a liberar de la culpa. Y ese se hace una vez. Al año puedes hacer otro. Al siguiente año puedes hacer otro. Y ya después con, te la puedes ir pasando con décimo paso. Uh -huh. y dejar pasar unos cinco años y ya a lo mejor haces otro cuarto y quinto paso. Y así. Pero el que sí necesita mucha práctica hasta que te salga muy bien es el tercer paso para que siempre elijas para que siempre te sientas como quieres sentirte te sientas como quieres sentirte para que siempre estés buscando romper esos apegos que nos rompen el alma es lo importante y eh, sandra, sandra hernández pregunta no pues ya bueno ahora te lo leo porque dice que es anónimo Ahorita lo... lo. Sí, es que es que Póngala al inicio, por favor, sí, que es anónima. Luego alcanzo a ver de reojo y ya, ya la cagué. ¿De este, qué más aquí? <risa> <risa> eh, a ver, ver qué dice... <laughs> ok, Virginia Ramírez García. Hola, Carlos, tengo una gran duda. ¿Para practicar un programa debemos eh, asistir a fuerzas a un grupo o puedo ser... O puede ser con un terapeuta, pregunta. Gracias por su resp respuesta. Aportes con un grupo, porque mira, si no lo haces en un grupo, entonces ¿cómo vas a subirte? Y vas a hablar de tus fechorías mentales, emocionales y de lo que haces. Si no bajas tu ego comentándolo a los demás. No, es en un grupo. Eso está hecho para trabajar. Para trabajarlo en grupo. De manera individual, tu camino espiritual. Uh -huh. Para eso es. Muy bien. Eh, a ver, eh, otro anónimo. Hola, quisiera su opinión, mi mujer, cuando salimos y me alejo de ella. Me dice que seguramente es para observar mujeres. El problema que tengo no es ese, sino que en cuanto. Cuando era niño, mi hermana mayor me pegaba cuando me agarraba mi pene. Y cuando mi mujer dice eso, me causa mucha vergüenza hacia las mujeres. Y yo actúo como yo soy... Siento que estoy cometiendo algo muy malo... Y no me siento cómodo... ¿Qué puedo hacer? Gracias... A ver, a ver, ¿Quién te agarraba el pene? ¿Cómo, cómo, cómo? cómo es, eso? es que no entendí esa parte... A ver, va de nuevo... Eh, hola, quisiera su opinión... Mi mujer cuando salimos... Y me alejo de ella... Me dice que seguramente es para observar mujeres... Hasta ahí entendí bien... El problema que tengo no es ese... Sino que cuando era niño... Mi hermana mayor me pegaba... Cuando me agarraba mi pene. ¿Quién le pegaba a su hermana? ¿Por qué? Porque, porque nomás se agarraba. se agarraba el pene. Ah, porque él se agarraba porque el él pene. se agarraba el pene. Ah, ese que la hermana. No. Ok Y cuando mi mujer dice eso me causa mucha vergüenza, vergüenza hacia las mujeres y no actúo como yo soy. Siento que estoy cometiendo algo muy malo y no me siento cómodo. ¿Qué puedo hacer? pues que sientes cada que tu esposa te dice eso, ¿qué piensas? Lo que sientes y piensas tienes que ponérselo a Dios y hacer un cambio de actitud decir que te diga, de seguro es porque vas a ver mujeres. Sí, y son mis ojos. Claro. Sí, ¿cuál es el problema? El problema que tú tengas porque yo vea mujeres o porque me aleja de ti, ese es problema tuyo y tú lo resuelves. Porque somos compañeros de vida que de manera consciente hemos decidido compartir nuestra vida. Nuestra vida, pero no nuestra voluntad. Ese es individual, ese es solamente Dios y yo. Entonces, si a ti te molesta que yo me despegue de ti, ese es problema tuyo. Y por lo que tú piensas que yo lo hago. Ese es problema tuyo. Resuélvelo con tu madrina. Y si no tienes, búscala. Y tienes que sacar todo lo que sentías y todo lo que pensabas cada que tu hermana te golpeaba, cada que te agarrabas tus genitales. Porque ahí está contenido. Ok, pues es lo que tengo por acá ahorita este... Nadezh. vez Ok. Aquí, aquí sí hay bastantitas. Dice, buenas noches doctor, ¿qué opina de escribir lo que sientes por un hijo y entregarle esa escritura? Saludos desde Ensenada. Se me hace una verdadera tontería porque lo que tú piensas esa es locura tuya. Tu hijo no tiene por qué estar ah, escuchando tus juicios enfermos. Al hijo, lo que tú piensas y lo que tú sientes, ese es tu problema. Uh -huh. Ese es tu problema. Deja que su, tu hijo aprenda a formular su propio juicio de él. Pero no puedes estar dañando a otros, liberando tu carga. Dice, buenas noches, tengo tres hijos. El más chico que va en la prepa no pide, exige, y no sé cómo hacerle para entender que no se trata solo de pedir. Porque cuando le pido que haga algún mandado, contesta muy grosero y lo hace hasta que él quiere. Me intolero mucho, no sé qué hacer. Pues nada, pídele permiso, íncate, arrodillate ante ese hijo. Ese monstruito tú lo creaste. Ese monstruito tú lo creaste. Y mientras le sigas teniendo miedo, él no va a hacer nada. Simple y sencillamente analiza por qué, en qué momento tú perdiste perdiste no el control de tu hijo. ¿En qué momento perdiste la educación de tu hijo? ¿En qué momento la culpa, el miedo te llevaron a dirigirte hacia él? Porque hoy que le pides él no lo hace, hoy que le hoy te exige él, pero si te exige es porque tú lo malhabituaste, porque lo malhabituaste. Tenías culpas, tenías miedos, háblalos y aprende a ponerle límites ahora. Uh -huh. En mi vida siempre he perdido los seres que más he amado. Eso lo trabajé en tribuna, acepté el pasado y pensé que eso jamás volvería a pasar a mi vida. Dios me volvió a poner en esa situación de perder a mi pareja más porque me fue infiel. Me hizo perder la fe en Dios, de reprochar y suntar a Dios a la vida. Hoy pienso que Dios me vomitó o me falló. Pienso que Dios jamás me amó. Ni me escuchó, solo fue mi mente, mi mente ahora. Entré, entré, en la idea de que Dios jamás me aceptó. ¿Ahora qué hago? Sigue chillando, sigue tirándote, sigue culpando a todo mundo de tu desgracia. que no te das cuenta que nosotros no somos dueños de nada ni de nadie y que todos nuestros seres queridos ni siquiera son nuestros. Son seres queridos, queridos por nosotros, pero no somos dueños de ellos. Ellos algún día se van a ir, los hijos se van a ir, la pareja se va a ir, los padres se van a ir, los hermanos se van a ir. Todos vamos en la misma fila, unos adelante, unos van atrás. No sé quién vaya adelante de mí, quién vaya atrás, pero todos nos vamos a ir. Nadie es dueño de ti. ¿Por qué le llamas malo a esto? ¿Porque te duele? O sea, solo porque te duele crees que Dios no está contigo. Al contrario. El dolor es lo que te va a hacer madurar y crecer y aprender que tú no eres dueño de nada ni de nadie. Veniste a vivir la vida, no a dueñarte de la gente. Piénsalo. Dice, hola, buenas noches. ¿Es necesario entregarle a Dios todo lo que siento y pienso solo en tribuna? No me es posible ir a mí. Ir a mi grupo seguido. ¿Y cómo trabajo los resentimientos? Saludos. También, dile lo que piensas y dile lo que sientes. Puede ser en la tribuna, puede ser en tu casa. Agarras tu auto, estacionate y allá dentro en tu auto puedes hablar con Dios. Decir lo que sientes, lo que piensas. Puede ser en el baño, te cierras en el baño. Puede ser en un parque, puede ser en un cerro, puede ser donde quieras, puedes hablar. Un día le preguntaron al maestro. ¿Dónde se ora? ¿En el templo o en la montaña? En la montaña y en el templo. Y él contestó, ni en el templo ni en la montaña, se ora dentro de ti. Ahí te lo dejo de tarea. Porque si fuera nada más el grupo, entonces, ¿cómo le hicieron aquellos soldados que iban a la Segunda Guerra Mundial? Dice el tercer paso. Y que esos, mejor ellos, se mantuvieron más sobrios que aquellos que se quedaron. Uh -huh. Hola, buenas noches. Tengo 26 años e inicié con mi novio desde hace 5 años. Ahora veo que iniciamos por un vacío en el alma. Profundo, heridas, y estoy trabajando en ello. Teníamos una codependencia fuertísima, nos dañamos muchísimo. Nos fuimos a un cuarto oscuro a que nos escupieran y nosotros mismos nos escupimos. Es metáfora. Ya pasó, es claro que siento culpa. Yo a él lo he perdonado de corazón, comprendo nuestra enfermedad en aquel entonces, pero no me he perdonado a mí. Apenas lo voy viendo y ahora estamos practicando el desapego. Se lo propuse y me, y me retuerzo cada vez que no estamos. Cada vez que me viene ese miedo de no verlo hoy y trabajo en ello. Di lo que sientes y piensas por no tenerlo a tu lado. Porque entonces estabas con él por necesidad, no porque lo amaras. Porque amar es libertad. Amar es libertad. Amar es que su felicidad la encuentre conmigo y sin mí, y que mi felicidad la encuentre con ella o sin ella. Eso es amar, pero si yo pienso que mi pareja me va a hacer feliz y su ausencia me va a hacer sufrir, entonces estoy alimentando una dependencia. Saludos, el duelo por la pérdida de un padre, ¿puedo trabajarlo con los 12 pasos en mi grupo o tengo que acudir con un tanatólogo? Se con los doce pasos, con los tres primeros pasos, con los cinco primeros pasos, con los siete primeros pasos, con los nueve primeros pasos. O sea, en el paso en el que vayas, puedes trabajar una pérdida. Desde los tres primeros pasos, puedes hacer una pérdida. Todo el dolor que sientes por una pérdida, sácalo y después un cambio de actitud. Ocuparme de la única persona que me pusieron a cargo, que es de mí. Pero pues es el inicio de una serie de pérdidas que vamos a tener los padres, hermanos, amigos, tenemos que perderlos, a lo mejor a nuestros hijos físicamente no, pero, pero sí los vamos a perder cuando se vayan, cuando se casen, o sea que no entienden que el, el, el objetivo de la vida no es adueñarnos de nada ni de nadie, es ser libres, es volar. Volar. Es volar, ser libres. Que mi felicidad no dependa de, de algún condicionamiento de mis padres, de mi pareja. No. Somos libres. Libres. Mi hijo es adicto en recuperación y a mí me costó mucho trabajo soltarlo. En estos momentos yo estoy en Estados Unidos, pero él me sigue manejando, siento yo, porque... Él me sigue pidiendo que lo apoye para una cosa y otra, y yo cedo. Claro, porque tienes culpa. Esta semana me pidió, pero le dije que no podía, y yo, y ya no me habló. Siento que me habla cuando necesita algo. ¿Qué puedo hacer? Trabaja mucho para que complazcas al bebé. Pues nada, no le des nada, que no te das cuenta que ese joven es adicto por tener una mamá como la que tiene. Que todo le complace, que no sabe decirle no, que no sabe ponerle límites. Y si tú te murieras, ¿qué haría él? Pues tendría que hacerse el cargo de él mismo, ¿no? Pues entonces, ¿necesita morirse para que lo haga él? No, ¿verdad? Deje de serlo y déjalo que él se levante. Y no importa que te odie, no importa que te rechace y te desprecie. Pero no importa que no nos hablen nuestros hijos, pero desde la distancia podemos ver que están creciendo y que son independientes, aunque estén enojados con nosotros. Ya deja de darle que no lo amas, ya trátalo como hombre para que se comporte como hombre. ¿Se puede ser espiritual sin creer en Dios o en un poder superior? Tienes que creer en un poder superior. tienes que creer en un poder superior. Eh, inclusive, cuando termines el camino espiritual, el poder superior lo puedes encontrar, inclusive encontrar dentro de ti. No fuera de ti, mm. dentro de ti. Hola, buenas noches. Tengo una sobrina que vive sola, tiene 24 años, pero mis padres no lo aceptan y lo ven, lo ven mal. ¿Alguna recomendación para que entiendan? Sí, deja de andar tú también de metiche. ¿A ti qué te importa que la sobrina viva sola y que tus padres anden de mitoteros? Deja de perder el tiempo haciendo preguntas por otros. O sea, ahora ando sufriendo calenturas ajenas. ¿A ti qué te interesa que si tus padres lo viven, si lo permiten, tu sobrina coge? Y si no lo permiten, de todo modo la sobrina coge. ¿Y tú qué te metes, metiche? A los metiches no les da las preguntas. ¿eh? De metiches no. Ah, entonces ya se acabó el programa. Ya, sí, es que hay muchos Olvídame. metiches. En vez de yo qué hago, yo qué hago con esto que siento, yo qué hago con esto que pienso, yo okay. qué hago con el... Es que el vecino, Fíjese que el vecino se le murió el perro y anda en depresión. ¿Cómo ayudo al vecino para que? ¿Le compro un perro o le llevo un gato? ¿O le compro al perro a un vecino? O le compro el perro al vecino. Mamacita, deja de andar de metiche. Anda sufriendo calenturas ajenas. Es más su envidia que su preocupación. Es más su envidia que su preocupación. Pues como la sobrina vive sola 24 años y en el día. Ay, ay, ay. ¡Ay! Que no te dé envidia a ti también. Que no te dé envidia a ti también. Yo es que me reflejé, pero... Eh, ya no, lo sé, pues por eso te lo estoy diciendo. Pues sí, mira. <laughs> Buenas noches, doctor. Se dice que nuestra enfermedad proviene de un profundo egoísmo y un gran vacío espiritual. Mi pregunta es, ¿qué, ¿qué situaciones están consideradas dentro de lo espiritual y cómo puedo trabajar o qué puedo hacer para llenar ese vacío? Todas, todas las situaciones son espirituales, todas las experiencias son espirituales. Todas, todas. Más bien, mi egoísmo es esa incapacidad que tengo de amar. Cuando somos bebés, exigimos, demandamos. Pedimos. pedimos. No, ni siquiera pedimos, exigimos. <laughs> Tres de la mañana y tú quieres de comer y le pides teta a la mamá. Y la mamá no importa que esté cansado, tenga sueño, tú lloras, lloras, lloras hasta que te lo den. No importa que la señora esté barriendo, trapeando, preparando de comer, tú quieres que te cargue, tú quieres que te cambie de pañal. Y es natural, porque eres egoísta, porque eres un bebé, pero gracias a ese egoísmo tú sobreviviste. El problema es que después de los tres, cuatro años de edad, dos, tres, cuatro años de edad, tú tienes que aprender a pedir las cosas. Ya no puede estar como cuando eras una bebé que llorabas a las 3 de la mañana sin dejar dormir al papá que tenía que pararse a trabajar o la mamá que había dormido cansada. Ahora tienes que aprender a pedir las cosas. Y eso se llama amar. O sea, aprender a pedir lo que quiero. Aprender a trabajar por lo que quiero. Más aquellos que... Pasaron los años 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 y 60 años Y siguen como niños llorando porque las cosas no salen como ellos quieren A la hora que ellos quieren, donde ellos quieren y de la forma que ellos quieren Eso es egoísmo uh -huh. ¿Cómo tengo que? Tengo que aprender a pedir las cosas Si ella no me ama como yo espero que me ame Pues yo me voy a amar y voy a dejar de estar pidiéndole que me ame si él no me cumple mis necesidades que económicas, yo trabajo para tener mi dinero y dejo de estar pidiendo, estirando la mano o prostituyendo mis ideales solo para que me siga manteniendo. Es como cuando también alguien, alguien se muere, no estoy llorando por la persona que se murió, estoy llorando porque yo no lo voy a ver. O sea, además es egoísmo. Ya no me va ¿no? a mantener, además, ya no me va a mantener. Uh -huh, o sea, uh -huh. eso es egoísmo. O sea, yo tengo que aprender a que la vida, cuando era niño, se me cumplían mis necesidades. Hoy yo tengo que trabajar para cubrir mis propias necesidades, porque si no, siempre voy a estar con el miedo, la angustia y la preocupación de que aquel que cubre mis necesidades, desde materiales hasta emocionales, un día se vaya, uh -huh. muera o me deje. Uh -huh. Ay, solo de pensarlo hasta se me hace <laughs> chino el cuero. Se te encuera el chino. Buenas noches a todos. Tengo un nieto que está a mi cargo porque su papá lo abandonó y la mamá está presa. Es mi hija, pero mi nieto tiene 14 años, pero ya no quiere ir a la prepa. No es un niño problema, es muy trabajador. Yo tengo un pequeño negocio, él lo atiende y más aparte ya sabe trabajar las tierras. Esta temporada hubo buena cosecha, está muy al pendiente de ella, pero es que yo lo presiono para que estudie y él me contesta que lo deje. Que lo deje hacer lo que más le conviene. ¿Acaso yo estoy mal? Pues mamacita, no todos estamos hechos para el estudio. Si tú querías un título, si tú querías una carrera, ponte a estudiar tú, mamacita. Pero el nieto no quiere estudiar, es buen trabajador. ¿Cuál es el objetivo? ¿Que sea independiente o que sea profesionista? déjalo si a él le gusta la venta si a él le gusta las tierras si a él le gusta la siembra qué te metes déjalo a lo mejor en el camino le surge la necesidad de estudiar y regresa a la escuela uh -huh. puedes decirle mira nada más termina la preparatoria termina la secundaria termina la prepa y ya ahí los dejamos pero nada más pídele hasta determinada hasta determinada escuela porque es menor de edad pero ya que termina una carrera ya no lo puedes obligar, uh -huh. pero sí le puedes decir, si sí, vas a trabajar pero siempre y cuando, órale también estudies, porque tampoco vas a ser un campesino ignorante o un uh -huh. vendedor ignorante dile que nada más con que termine la prepa y ya no le dices nada de hecho yo yo empecé a estudiar cuando mi mamá me dejó de decir que estudiara cuando te dijo, está bien pues ya no estudies sí, pues, a ahora estudio ahora estudio Yeah. Así es. <laughs> ok. Dice Anónimo. Quería hacer una consulta. Hace poco presenté mi renuncia en mi trabajo porque realmente ya no era rentable y yo ganaba más por comisión. Indicaron el trabajo que ya no habría tantos beneficios, pero exigían más. Actualmente estoy empezando a emprender un trabajo sola, esperando que me vaya bien, porque tengo tantos gastos que la verdad siento miedo, pero a la vez me siento decidida porque tengo una confusión. Porque tengo esa confusión. Doctor, es como si me sintiera sin soporte y que voy a terminar mal, pero una fuerza inexplicable me da seguridad. Ese, es el hazlo. efecto ¿no? del sí. programa. Sí. Es el efecto del programa. Tú hazlo. Tú hazlo. Tu soporte es Dios. Dios está dentro de ti. Y todo lo que pienses y sientas que te está observando para conseguir lo que quieres, háblalo con el Creador. Pero no dejes de cambiar de actitud. Si eso es lo que quieres en la vida, adelante buenas noches a todos sería colocarle a Dios lo que pienso, lo que siento y lo que digo como practicarlo eh, como practicarlo o cuál es el procedimiento a seguir, cómo practicarlo cuál es el procedimiento a seguir, sería con la meditación y la oración y en la tribuna del grupo, con la meditación pero en qué momento hablé de meditación, bueno Jorge es una persona que no ha visto los tres programas ponte a ver los tres primeros pasos en los programas anteriores no estamos hablando de meditación es más, con emociones trepadas, ni siquiera puedes meditar. Estamos hablando de onceavo paso. Y hoy estamos con los tres primeros pasos. Ajá. Nada más, háblalo. Dile a Dios, Señor, pienso esto, siento esto, quisiera hacer esto. Y tengo ganas de mandarlo muchos kilómetros a lo lejos. Quisiera decirle que es una metiche. Quisiera decirle que estoy. Hasta allá. De su uh -huh. actitud, de esto, de esto, sácalo, di, tengo miedo, estoy preocupada, siento angustia de soltar esto, porque pienso esto, todo vomítalo, y es un cambio de actitud. Uh -huh. Ok. Pregunta: ¿pedir a Dios por la salud de un enfermo o por los niños, etcétera, es darle órdenes exactas a Dios y no dejar que haga su voluntad? No, es perder tu tiempo porque uno le hace caso a cualquiera. <risa> <risa> porque pedir, ya les dije que a Dios no hay que pedirle. ¿Para qué le quieres pedir? ¿Para que te los arregle? Y, ti, ¿Y así tú ya no sientas angustia? ¿Y por qué no mejor no le platicas tu angustia y le dices todo lo que piensas y sientes? Y te vacías de esa angustia y dejas que ellos se hagan cargo de su salud. Sería más sano, ¿no? Claro. Que andarle pidiendo a Dios. Además es posible. Además eso es más posible, porque lo otro no creo, porque Dios no es codependiente. ¿eh? Dios no es <laughs> ni codependiente. Se resiente, ¿no? Ni, ni se resiente. Ni se resiente, ni está esperando a ver a que le llamas <laughs> para que Él vaya. Como si fuera Batman esperando la batiseñal. Y eso no es cierto. Son cuentos de las iglesias, de las religiones. ¿Puede un alcohólico anónimo ser espiritual y no tener moral o viceversa? ¿Puede un doble A ser moral sin tener espiritual? ¿Y cuál es la diferencia entre moral y espiritual? ¿Qué es la moralidad? Las reglas que yo me pongo a mí mismo. Y si yo me pongo reglas a mí mismo, es porque yo he sabido, eh, yo he sabido que me autoprohíbo a mí mismo la, el, el, la fuerza del no en el programa y les hablo, que son las reglas que yo me autopongo para qué, para protegerme. Entonces no puede ser que yo tenga moral, que, que yo no tenga moral, por ejemplo, y que sea espiritual. Toda persona espiritual tiene una moralidad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me autoprohíbo, me autoprohíbo. Uh -huh. No puede ser que yo sea espiritual y tengo una vida loca. Sí, hay que dejar los excesos para ser Claro, estilo, más bien la misma espiritualidad te lleva a no vivir en excesos. Uh -huh. Milito en un grupo de hora y media, ya llevo dos años. Le pregunto a mi padrino que cuándo haré el cuarto paso y me dice que está muy canijo. Ese paso, él me dice que solamente no tome y es más que suficiente. ¿Para qué le preguntas a un atarantado que ni siquiera lo ha hecho? Pregúntale a los que sí lo han hecho y síguelos a ellos. Ese ni siquiera lo ha hecho. Por eso lo ve como un gran desafío. Como si fueran los siete monstruos que Hércules tuvo que enfrentar para conseguir ser el hijo de Zeus. No, no es tan grande. Además te libera. Claro, y te duele Dependiendo de que tan grande sea tu hijo ¿Mm? Doctor, me sentía superior Con su conocimiento compartido Cuando dijo que se toca Fondo en este programa Ahora lo creo, sufrí una pérdida hace Ocho días, muy dolorosa, estoy aplicando Los tres primeros pasos con otra Conciencia, perdí a mi precioso Perro, de dos años Más hermoso de mi, que mi vida Vivía en mi zona de confort, dígame algo Que me conforte por favor Bienvenido a las pruebas de ácido, donde realmente te ponen a prueba a ver si realmente estabas en un camino espiritual, y lo dice la literatura. Hasta que nos llegan las pruebas de ácido, vamos a ver, vamos a ver si es cierto que estás espiritual, vamos a ver, y órale, sí. y cuando estamos en un camino espiritual entendemos eso dentro del grupo. Porque ahí es donde vienen las pérdidas. Pérdidas de todo tipo, de seres queridos. Las pérdidas de, de personas, de bienes. Las pérdidas. Entonces, pues qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya llegaron estas pérdidas porque esto te van te están, te están sacando de la zona de confort y te están invitando a que apliques el programa en cada uno de tus actos. En este caso los tres primeros pasos. ¿Por qué cuando estuve enferma de cáncer mis hermanos y papás nunca vinieron a verme ni me llamaron por teléfono? Finalmente los únicos que estuvieron conmigo fueron amigos, cuñadas, mi esposo y mis hijos. Pues nadie no mejor que tú sabes cómo los trataste. La verdad. Y te lo voy a explicar por qué. Porque también por algo tuviste cáncer. Y alguien que tiene cáncer es porque guarda odio y resentimiento. Y si guardaste odio y resentimiento, y ni siquiera tu familia te fue a ver, fue por algo. Ahí te lo dejo de tarea. Ahí está. Me dolió, me dolió. A ver, sigue como va, sigue como va una vez. Ok, yo he detenido mi enfermedad, dependencia y celos, pero aún no logro saber qué más puedo trabajar en mí, ya que muchas veces me siento inestable emocionalmente con mi pareja, a veces siento que ya no quiero seguir con él y otras que quiero darlo todo por nuestra relación. Se supone que no existen las parejas perfectas, solo las parejas que se aman, pero esto debe ser recíproco, ¿cierto doctor? O sea, a lo mejor descubres que no te amas, o ni lo amas, o no te aman. A veces, y eh, saca el hijo y se le rascando, porque luego rascándole, rascándole, te das cuenta que, pues si ni nos amamos, nada más estamos ahí, juntamos nuestra soledad. Imagínate, y ahora, o decido aprender a amarlo y él a mí, o mejor me voy porque hasta, hasta estas alturas a veces nos damos cuenta de que con quién estamos y ahí es donde vamos a tener que estar tomando decisiones difíciles. Uh -huh. Saludos doc. Una pregunta. ¿Qué es la buena voluntad dentro del tercer paso? La buena voluntad es dejar de estar peleando. O sé sea, si yo realmente estoy dispuesto a que cambie mi sano juicio que me devuelvan el sano juicio de Dios, pues voy a dejar de estar peleando. No voy a hacer con fuerza, voluntad decir, es que tengo que hacerlo. No, usted no tiene que hacerlo. No es porque tenga que. Es porque lo quieres hacer. Mm. Y la buena voluntad es hacerlo sin, sin, sin alegar, sin discutir. Sin alegar y sin discutir. Platíquele a Dios lo que siente y piensa. Yo les decía a muchos. Cuéntame a mí lo que le quieres decir a ellos, pero cuéntamelo a mí, pero ellos no les digas nada. Y me decían, "Ah, o sea que, o sea, se lo digo a usted y a ellos no, pero si es con ellos el problema. Ya estás peleando, ¿entiende? Es de buena voluntad. No con fuerza de voluntad, no es porque tengo que, es porque quiero hacerlo." Porque quiero vivir diferente. Y porque se supone que ya estoy derrotado. Y porque se supone que estoy derrotado y además he admitido a alguien que puede hacer lo que yo con mis flacas fuerzas no pude. Esa es la buena voluntad. Dice, para lograr la recuperación es necesario asistir a la hacienda o practicar principios espirituales por lo, porque los padrinos me exigen que vaya a la hacienda. Bueno, en un programa de 12 pasos no hay haciendas. Bill W nunca manejó Haciendas. Nunca manejó Haciendas. Si lo puedes ver en los 12 pasos, ahí puedes manejarlo. Yo estoy hablando de los 12 pasos tradicionales. Y en los 12 pasos tradicionales, el cuarto y quinto paso, y los tres primeros, y el sexto y séptimo, y el octavo y el noveno, no se maneja en la Hacienda. Ajá. Si tú quieres practicar los 12 pasos, tienes que empezar por los tres primeros pasos. Y, y pregúntale si quien está ahí no te sabe explicar cómo practicar los tres primeros pasos. Aquí ya lo explicamos, pero ahí te lo dejo de tarea. Eso es una decisión que tienes que tomar. Seguramente lo indican las personas que vayan a un grupo de cuarto y quinto paso. Pero ese, yo no meto las manos, yo estoy hablando del cuarto y quinto tradicional, que es el que vamos a hablar después de este programa. El cuarto y el quinto paso tradicional. El que como Bob y Bill sugirieron. Maestro, el primer paso admití que ella se fuera y que me sentí de la fregada. Paso, lo entregué. Vi cómo pensaba toda mi enfermedad y mi dependencia. Paso tres. Cuando acepté ella tenía, de, cuando acepté que ella tenía derecho a hacer su vida y cambié mis pensamientos de actitud hacia ella. Y nada más me hago responsable de mis hijas y acepté que nada más so, soy padre de ellas. ¿Así es una práctica de los pasos o estoy mal? No, primer paso, tengo que reconocer, soy admitir que soy impotente ante el control de ella. Yo no controlo a ningún ser humano. Ah, admito que soy impotente a la dependencia que tengo hacia ella. Segundo paso, solo un poder superior me va a dar la tranquilidad que creía que me daba a ella cuando estaba conmigo. No, eso me la va a dar Dios. ¿Cuándo? Tercer paso. Cuando haga lo que haga ella, lo que piense y sienta, se lo ponga a Dios y pueda hacer un cambio de actitud. Me voy a hacer responsable de nuestras hijas y no de ella. Ella es libre. Para lograr la recuperación es necesario. As no, es la misma. Esperen. Maestro, el primer paso admití... No. <laughs> Para lograr la recuperación es necesario asistir a la hacienda y no. practicar los pasos espirituales. No, es lo mismo. Esperen. Hola, buenas noches. Compré un auto. Yo estaba feliz, pero mi esposo se tomó unas copas y que es la única manera de expresar lo que siento o lo que siente yo creo y se siente menos. Y esto a mí me duele porque me dice que él no es feliz conmigo. Esto me hace sentir mal. Yo le dije que yo sí era feliz con él, pero si él no lo era, pues estaba haciendo conmigo. Pues que estaba haciendo conmigo, pero he estado mal. Pues es que tú eres responsable de la autoestima de otros. Tú eres cargo de la tuya. Si él se siente mal porque no puede comprarse un auto y tú sí si te lo compraste, y él sufre porque tú lo tienes y no él, entonces... Pues lo siento, tú no puedes hacerte cargo de la baja autoestima del otro uh -huh. y ese es algo que tiene que resolver él, además de que bebe el hombre y a lo mejor no es que sea alcohólico, pero ¿por qué te lo dijo bajo los efectos del alcohol? Uh -huh. uh -huh. Porque no te lo dijo así. Es, es muy difícil, miren, el programa no es para que los demás estén bien. El programa no es para colchonarles el trancazo a los demás. El programa no es para que los demás sean felices. El programa es para ti, para que tú seas feliz, para que actúes con cordura, para que tú te hagas cargo de ti y no metas tus sucias, mugrosas, cochinas y, y, y puercas mano. Es, para eso es el programa. Si los demás sufren con, su comporta con, con tu comportamiento, pues el problema es de ellos. Yo tengo que analizar si lo que estoy haciendo es lastimarlos a ellos. Y si yo considero que lo que estoy haciendo no es con la intención de lastimarlos, pues bueno, discúlpeme, no es mi intención, pero yo no puedo acallar. Lo siento, yo quiero comprarme un auto. Y si tú sufres porque yo me lo compre, te juro que el problema es tuyo, no mío. El problema es tuyo, no mío. Yo no estoy. A ver, ¿cómo le fastidio la vida a mi marido? Ah, ya sé, me voy a comprar este auto para joderle la existencia. Nadie piensa en eso. Nadie se levanta pensando, ¿cómo voy a joder? joderle la vida al otro? ¿Cómo, ah, ya sé, me voy a acostar con esta para que se coda esta? <laughs> nadie. Nadie despierta pensando así. Pero el programa es individual. Y a lo mejor no nos damos cuenta que con mi cambio de actitud y trabajando mi individualidad, a lo mejor motivo al otro a que busque ayuda. Pero si los estoy cachando para que ellos no sufran, no me come, no compro un carro, porque si me lo compro, él se va a sentir menos. No me, no me lo lo siento, lo único que estás haciendo es apapacharle la mediocridad que no la había visto él tan de cerca hasta ahora que su mujer se compró un auto. Lo siento, que se ponga a trabajar. Por eso mucha gente no pide ayuda. ¿Saben por qué? Porque les estamos apapachando la enfermedad. Porque les estamos cachando para que no toquen el piso, fondo. Porque los estamos protegiendo de dolores y de sufrimientos. No, lo siento, pero el programa es para mí no estoy empujando a los demás a que se vayan al precipicio pero tampoco los estoy apapachando ni arropando su egoísmo y si ellos y si ellos no hacen nada por ellos lo siento yo no puedo hacer nada por ellos uh -huh. ni debo y además ocuparme de ellos sería desviar mi atención que debe de estar hacia la persona más importante con la que vas a estar el resto de tu vida. Y que es con la única que puedes cambiar, dice la oración de la serenidad. Mm. La única que puedo cambiar soy yo, a los demás. No, nada más conmigo. Y pues ni modos. Entonces en el próximo programa vamos a ver cuarto paso. Ahí va a estar bueno porque vamos a ver todos los defectos. Híjole. Todos, del primero hasta los siete defectos, habidos y por haber, en todos los instintos. Miren, déjenme decirles. Que hora que estuve allá en este en Colombia, este, hubo unas, unas personas que me pidieron que las saludara Carolina, Sara, Saraída, Mafe, Edna, Decoda del grupo Liberación Colombia. Saludos a todas ellas, eh, lindas mujeres. Eh, y también me escribieron este. Edén, Roberto, Arelis, Gerardo, del grupo, por ejemplo, Edson del grupo Santa Isabel, Roberto del grupo Inter. ¿Inter qué? ¿Qué dicen? Intergrupal. Intergrupal, Arelis de Luz y Vida, Gerardo de, de, del grupo La Vida, este. No, 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 mucha gente, la verdad, saludos a todos ellos, a mis amigos, a mi amigo Henry en Colombia. Henry, este te quiero felicitar porque precisamente hoy se fue tu hija a España a estudiar y a vivir. Y sé que a tu esposa y a ti les duele su partida, pero te como te dije ese día, amigo Henry, cuando un hijo se va, porque se casa, porque quiere vivir solo, porque quiere estudiar lejos en otra universidad. Ahí se corona el trabajo de un padre. Felicidades para ti, para tu esposa, amigo Henry. Y bueno, ahora que tu hija se va a España a estudiar, eh, felicidades, te felicito. Y felicito a todas las personas. En Bolivia quiero agradecer a mis amigas, del grupo Valor para Cambiar. Todas mis amigas del grupo Valor para Cambiar, miren aquí tengo, aquí tengo el tríptico que me dieron de su grupo, gracias por sus atenciones, gracias por la fiesta, gracias porque bailamos, gracias por el paseo, eh, ahí hay una amiga, este, ahí hay una amiga, este Javier, que vamos a traer aquí. Muy bien, esta amiga que vamos a traer. Este, déjame decirte, que sé que me están escuchando ahorita, esta amiga que vamos a traer, déjame decirte que esta amiga es una de las mejores, es una eminencia en el cáncer de mama. Ella es colombiana, pero su trabajo lo ha hecho aquí en México. Obvio, en Colombia es una eminencia. Eh, sobre el cáncer de mama me gustaría que hiciéramos un programa sobre el cáncer de mama y sus y su origen que tiene que ver mucho Que tiene que ver mucho este origen con Aspectos emocionales ella es mi amiga carla conde es eh, doctora especialista eh, Va a venir a méxico porque ella estuvo ya trabajando aquí en cancerología va a venir a méxico es mi amiga con la que estuve también allá, eh, allá en, eh, en Colombia, en, no en Bolivia, Bolivia. en Bolivia, y va a venir aquí. Y cuando venga aquí, le vamos a invitar a que nos hable de los aspectos emocionales, cómo, cómo afectan o cómo son parte del origen del ah, cáncer bueno. de mama. La, ya le dije, y Carla Conde, aquí nos estaremos viendo, y a mis amigos colombianos, amigos bolivianos. Aquí, aquí están las experiencias. Sí, gracias, gracias, gracias a toda la gente que también nos mandó eh, cafecito. Está, se ve que está muy bueno. Los dulces están muy, muy ricos. Y los y que, es que mandaron la séptima también. Los que mandaron un donativo al compañero Abel de Perú. Gracias, muchísimas, muchísimas gracias. La verdad es que nos, nos, nos eh, motivan a seguir adelante con nuestras transmisiones. Y seguiremos, seguiremos adelante. Ya sabes, como siempre, tratando de ofrecer eh, la mejor imagen, el mejor sonido y, sobre todo, el mejor contenido de nuestros programas, como es el programa de hoy. Y la mejor música, como el día y de Y la mejor música que hoy nos faltó. <laughs> bueno, la mejor Los... música va a ser en el aniversario. Ah, sí, la mejor sí, música sí, va a ser en el aniversario. Este. Acá mis ojos va a cantar, acuérdense. Sí, va a cantar Nadezhda. Ya andan preguntando que si es la que... Sí, andan sí, preguntando, Es, es la que este, cantaba con Dylan Roll. Sí, sí es. Sí, es. sí es. Nadezhda García, por ahí subimos un video el otro día. <laughs> Lo compartimos en la Habana, ya te conocen. Ya la gente se está pidiendo que estés cantando allá el día del aniversario. Y bueno, pues te invitamos próximo 20 de julio del 2019, cuarto aniversario, a la Habana, 4 y 5 Radio. Eh, San Cristóbal Centro, ahí va a ser Salón Jardín, la carreta, ¿no? vamos a pasar Poca Madre, no va a haber transmisión en vivo, salvo algunas transmisiones esporádicas, que tres compañeros vamos a hacer este desde, desde el evento, no va a haber tampoco compartimiento, te lo vamos a eh, avanzar, sí va a estar el doctor Escamilla, ahí lo que queremos es convivir contigo, estar libres, estar dispuestos para la foto, para este, bailar, para comer, para, para estar conviviendo. Y, y, para para escuchar, y para escuchar a, a, a Nadesh, ¿no? Sí. Entonces, este, ahí vamos a estar, compañeros. No te lo pierdas, todavía hay boletos. Comunícate con Carlitos Jiménez. Así lo encuentras en Facebook, Carlos Jiménez, Ven. alemán. Ven, para que sepan quién es Carlos. Pásale ahí, Jiménez. Carlos Carlitos. Ven, Para que sepan quién es el encargado. Él es Carlos Jiménez. Servidor. Él es, es mi tocayo, es el encargado de las entradas. Te agarró con la boca llena de dulces, es el... <laughs> Está los dulces pero, que mandaron de Colombia. Él dice que se va a encargar de vender las entradas, pero nada más las entradas, las salidas las vendo yo. Sí. Entonces, cuídense <laughs> <laughs> mucho. Nos vemos primero, Dios, dentro de ocho días. Mañana no tengo programa allá en, 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 en la Ionesia, pero tengo que ir a dar una charla a una escuela de, de particular. Eh, por eso no tengo mañana trabajo allá, pero ya de mañana en noche ya vamos a tener el programa en la mañana y aquí en la tarde nos vemos dentro de ocho días con el tema cuarto paso. Hasta pronto, bye. bye. Gracias. Bye. No ando de bye, 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 bye. bye.